por nuestra riqueza. Más de 170 mil nicaragüenses con alguna discapacidad han sido incorporados a programas de atención en comunidades y sociedad. Así lo dieron a conocer en el Foro Nacional en conmemoración al Día de la Persona con Discapacidad. Un día para hacer conciencia, para generar precisamente solidaridad hacia las personas con discapacidad, respeto, cariño, aprecio, dignidad. Contando con una ley que respalda nuestros derechos, que es la ley 763 y que fue promovida desde las asociaciones con todo el apoyo de nuestro presidente, el comandante Daniel, ante la Asamblea Nacional. Desde el 2007 han ido desarrollando una serie de programas sociales a beneficio de los derechos de las personas con discapacidad. Prácticamente no existía el programa Todos con Voz. Recuerden que la parte del CENASMI, que era el centro de atención para los niños en salud mental, no existía. Recuerden que no teníamos ni siquiera la parte de atención para los ciegos. Hoy tenemos el centro Carlos Fonseca en el Aldo Chavarría. Las personas con discapacidad tenemos derecho a todo, igual con todas las personas, participamos y nos sentimos muy bien porque participamos verdaderamente. Así estamos igual las personas sordas, que antes estábamos oprimidas, pues ahora estamos bastante bien. Entre otros logros, destacan la entrega de medios auxiliares y que el INATEC ha incorporado el manejo del lenguaje de señas para los funcionarios. Tania Joya, TV Noticias.